Funciona, así arde. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa de facilitando el acceso a la justicia. Plena Inclusión como movimiento asociativo ha sido muy, muy reivindicativo en los derechos de las personas con discapacidad. Y también es verdad que se han conseguido muchísimas cosas. La semana pasada, concretamente el día 18, festejamos todos el derecho al voto después de la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Es un paso muy importante porque ya son 100.000 personas las que van a votar en las próximas elecciones y las que van a tener derecho a decidir qué quieren para su país y qué quieren para la sociedad. Y eso es un paso muy importante. Pero también nosotros, en el tema de justicia, seguimos reivindicando y seguimos dando pasos muy importantes. Y esta tarde lo que vamos a ver son tres iniciativas que también suponen un avance en los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo en materia de justicia. Les voy a presentar las personas que van a hablar esta tarde y que nos van a poner o a enseñar lo que son estas iniciativas y lo que se está consiguiendo en esta materia. En primer lugar, les voy a presentar a Ana Acarregui, que es madre de una persona con discapacidad, que pertenece al Grupo Gaude, que forma parte de su junta directiva y que también ha formado parte de muchas comisiones y muchas iniciativas dentro de Plena Inclusión en esta materia. Ella va a hablar de las implicaciones legales del artículo 12 de la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad, que la oiremos dentro de un momento. En segundo lugar, tenemos también a Aida Álvarez, responsable de Comunicación y Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión Asturias, que nos va a hablar sobre lo que Asturias es pionera y lo que Asturias está avanzando y enseñándonos a los demás para seguir ese camino, que es sobre la lectura fácil. Y también le voy a agradecer que cuando empiece a hablar, porque yo no conozco cómo se llaman esos premios y esas presentaciones que han hecho en el extranjero y que les hacen ser líderes en este tema. Y por último, les voy a presentar a Belinda Fernández, que es presidente de Asprodema y es miembro del Plena Inclusión La Rioja. Belinda también es madre de una niña y nos va a hablar sobre la Oficina de Atención a la Víctima. La Oficina de Atención a la Víctima es una iniciativa de Plena Inclusión, de Plena Inclusión La Rioja. Es una iniciativa de Plena Inclusión La Rioja, está dentro de un programa de atención a las personas con discapacidad en materia de justicia y además Plena Inclusión La Rioja es pionera en este tema. Así que, sin más, porque no tenemos mucho tiempo, le voy a ceder la palabra a Ana Acarregui. Y nos vas a contar un poco todo el tema de la convención, del artículo 12, del artículo 13, todo eso en nuestro ordenamiento jurídico, ¿eh, Ana? Sí. Bueno, un poco hacia dónde va. No sé si se oye. ¿Se oye? No, pero tiene que subir esto un poco, no sé. Pero no sé si está bien. Es que tiene que ponerlo detrás de la oreja. A ver qué tal ahora, ¿sí? ¿Se oye bien ahora? Un poco. Y si no, con el micro. Ahora sí. Bueno, gracias. Os voy a contar hacia dónde va la reforma legal, en qué situación estamos ahora respecto al artículo 12 de la Convención, la situación actual. Bueno, hasta ahora, aquí en nuestro sistema legal, todavía se permite la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual, aunque últimamente ya se hablaba de modificación de la capacidad más que de incapacitación.
Este sistema todavía está basado básicamente en sustituir la voluntad de las personas. Íbamos al juzgado, el juzgado nombraba un representante, que normalmente era un tutor, y este tutor, como tal representante, tomaba las decisiones, sobre todo las más importantes, por decirlo de alguna manera, en nombre de la persona. A partir de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya fue aprobada en el año 2006 y en Nueva York y ratificada en España en el año 2008, ya se reconoce la capacidad jurídica de todas las personas. Y entonces, desde entonces, está pendiente pasar a otro sistema ya basado en el respeto a la voluntad y preferencia de las personas. Es decir, que ya no se puede incapacitar a las personas con discapacidad intelectual. Se trata, por tanto, de cambiar un sistema de apoyo a la persona, o sea, no de sustituirle, sino de apoyarle en sus decisiones. Bueno, ¿qué dice el artículo 12? Dice que los Estados partes reconocen la igualdad legal de las personas en todos los aspectos de la vida, con discapacidad de cualquier tipo. Y en su apartado cuarto dice que las medidas de apoyo a que puedan tener ejercer esta capacidad se va a hacer proporcionando salvaguardias para que no haya abusos. Las salvaguardias, voy un poco rápida porque si no creo que no nos va a dar tiempo, sobre todo lo importante es, son garantías para que se respeten los derechos, la voluntad, las preferencias de la persona y para asegurar que no haya conflictos de intereses ni influencias indebidas. Luego hay que revisarlas periódicamente, tienen que ser proporcionales a lo que se está jugando en ese momento. Entonces, ¿esto cómo afecta ya a España? Teniendo en cuenta el artículo 12, que ya lleva desde el año 2008, es decir, 10 años vigente, en teoría se tenía que haber hecho ya, pero bueno, ya va sin, es buena hora ya que esté ahora ya casi aprobándose. El pasado 20 de septiembre, o sea, hace un mes, el Gobierno aprobó un proyecto de ley en el que se reforman ya las leyes civiles en este tema. Todavía faltan unos trámites que a mí me parece que han dicho que para diciembre, pero va a ser de aquí a 5 meses, me parece, por lo que estoy oyendo, hasta que pase a ser ley. Todavía es un proyecto. O sea, que tiene que pasar unos trámites, proyecto de ley, hasta que pase a ser ley. Y uno de los trámites importantísimos es la fase de consultas a organismos y entidades en lo que nos atañe a nosotros la red de juristas de plena inclusión y los asesores de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, que han hecho un escrito de posicionamiento pues para, estando esto muy bien, este cambio, este proyecto de ley, pues afinando muchísimo más hacia lo que les parece ya que tiene que ser bien hecho la reforma, porque todavía tiene flecos por ahí. Lo que está claro es que se elimina la incapacitación judicial ya definitivamente, y que ya se refiere el proyecto al nuevo sistema y, de hecho, se titula, en lugar de ya de la incapacitación judicial de las personas, se titula de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Bueno, esta es la nota de prensa del Ministerio de Justicia del 20 de septiembre en la que informaba que estaba ya en trámite. Bueno, ¿qué va a cambiar? Lo más pinceladas más grandes son que se va a dar mucha importancia o más importancia a la autorregulación. Es decir, que cualquiera de nosotros, previendo que igual en el futuro pues no vamos a tener la capacidad de decidir como la tenemos ahora, podemos tomar unas medidas de decir quién queremos que nos apoye, cómo, dónde queremos vivir, cómo se va a disponer de nuestras cosas. En segundo lugar, se va a dar más reconocimiento a la figura del guardador de hecho. El guardador de hecho es, por ejemplo, mi hijo no está incapacitado judicialmente, como es mayor de edad, que tiene 28 años, lo que hacemos es, somos guardadores de hecho. Él vive con nosotros y si hace falta tomar alguna decisión y no nos piden ningún documento, somos sus representantes. O él firma con nosotros también. Si hiciera falta algo, tendríamos que ir al juzgado solamente para una cosa determinada. Nos autorizarían justo ese acto de representación, pero no tenemos que ir a solicitar ninguna medida amplia ni nada. Y eso nos lo van a dejar hacer. Y es para las familias, cuando una situación es como estable, pues desde luego es muy agradable el que no tengas que estar judicializando tu vida todo, como para todo, ¿no? Es un poco así. Lo tercero, que solo
solo se van a tomar medidas judiciales a través de la curatela, que es una figura que se puede graduar, y además no se van a limitar derechos. Ahora te decían, no puede votar, no puede otorgar testamento, eso se podía poner. Ahora, de eso no se puede poner nada. Otra cosa es decir, pero van a hacer falta medidas de apoyo, salvaguardias y demás. Pero no se puede retirar ningún derecho de la persona, ni personal, ni de patrimonial, ni político. En cuarto, desaparece la patria potestad. Cuando eran mayores de edad, te podían prorrogar o rehabilitar la patria potestad de los hijos mayores. Y desaparece también la tutela de los mayores de edad con discapacidad. No hablo de los menores, que eso tiene otra regulación, ¿vale? Y se suprime porque son rígidas, no son graduables como lo es la curatela. Con lo cual, las instituciones tutelares se van a llamar instituciones curaterales o algo así, porque va a desaparecer la palabra tutelar como figura jurídica. Luego, las medidas se van a revisar periódicamente. En principio, parece que va a ser como cada 3 años máximo. O sea, puedes revisarlas antes por situaciones que hayan cambiado, pero aunque no cambie nada así muy de mucho calado, se va a revisar todas las situaciones de las personas cada 3 años para ver qué tal van, si ellos quieren cambiar, cómo lo han visto y tal. Y, bueno, cambia la responsabilidad también de las personas, lo mismo de las de apoyo que de las personas con discapacidad, porque, claro, si tienen capacidad jurídica, tienen para derechos y para obligaciones. Y este tema tiene mucho calado también y habrá que ya están hablando mucho del tema de la responsabilidad. Bueno, las claves del cambio es que en los apoyos para la capacidad de las personas pueden ir desde la asistencia hasta las representaciones, desde muy poco hasta más intensidad de apoyo. Esto lo paso, pues bueno, en caso extremo se sustituirá la voluntad de la persona, pero va a ser la última medida, porque no es lo mismo representar que sustituir la voluntad. Ahora, cuando pensamos en un representante, igual se nos viene a la cabeza y dice, bueno, ya firmo yo por él, pero igual ni preguntas. Tú echas la firma y dices, tú decides. No es lo mismo representar decidiendo por ti que representar preguntándote, ¿esto qué te parece? Entonces, aunque sigamos usando la palabra representar, la idea es que no vamos a sustituir la voluntad de la persona, porque incluso hasta los que no sepas muy bien lo que quieren, tienes que ver qué intereses tienen, qué valores tienen, cómo ha sido su vida hasta entonces, y tienes que tener en cuenta qué haría esa persona si te pudiera comunicar más. No lo que tú piensas, sino lo que pensaría esa persona. Y bueno, esto es un esquema de cómo va desde menos intensidad de apoyo hasta más intensidad de apoyo. Y respecto al proceso, bueno, esto era respecto a lo que es la regulación de las figuras y de las medidas. Y después, ¿a cómo podría hacerse? Bueno, yo me quedé con una frase que le oía a Antonio Pau Pedrón, que es, creo que es el presidente de la rama civil de los que están modificando esto del Código Civil, y dice: debería evitarse el formato de los procesos actuales, la persona frente a un juez. Debería hacerse en torno a una mesa redonda, incluso una mesa camilla, donde se hable con la persona y se asegure que comprende el proceso. Esta idea tiene que ver con la accesibilidad, con el artículo 13 de la Convención, y tiene que ver con un término que se está empezando a usar cada vez más, que son los juzgados amigables. Ahora se usa para espacios amigables, ciudades amigables, o juzgados fáciles de usar, porque es una traducción del inglés que es user-friendly, que un poco son las dos cosas, ¿no? Yo hablaba con personas y decía, no es lo mismo ser amigable o amistoso que se te entienda bien. Tú puedes ser muy amable, pero hablar en un lenguaje que no te entiende nadie, ¿no? Es diferente, ¿no? ¿Cómo debería cambiar? Bueno, importante, y es lo que están alegando más en la red de juristas, que este proceso tiene que formar parte de lo que es un apoyo a la toma de decisiones de la persona, pero en todos los aspectos de su vida, no solamente cuando tienes que ir a una decisión como más formal o de algo que tenga que ver más con los intereses económicos o muy trascendentales de la persona, porque forma parte del proceso de toma de decisiones, que es un todo indivisible. Entonces, el proceso de toma de decisiones como nunca se acaba. Cuando te enriquece o tomas una decisión, igual te enriquece para pensar sobre la siguiente, porque forma parte del proceso de configuración de la identidad de una persona que siempre está en movimiento. A nadie se le termina nunca. Es un camino que no tiene fin y se relaciona desde lo más cotidiano, desde saber comprar el pan y saber que cuesta 1 euro. Si no sabes eso o no sabes si qué amigos puedes tener, ¿cómo vas a saber si te quieres casar o no? Y entonces, bueno, todo va en relación a tu vida, ¿no? Es un poco.
Y acabo, no sé si me da tiempo de leer una cita. El hecho es que estamos ante un nuevo escenario que se está hablando todos estos días, es dar la voz a las personas. Es decir, lo que queda claro es que no tenemos que decidir por ellos, sino decidir con ellos y ayudarles a tomar decisiones. Y tengo una cita de Tatiana Urien, de un trabajo que hizo, que a nosotros nos importa mucho en nuestra asociación, y dice, este nuevo escenario, el escenario de Luis, de Marta, de Pedro, grandioso desde el punto de vista moral, pero lleno de incertidumbre. Retos e incertidumbres que intuimos no ha hecho más que comenzar. Y a su vez cita un texto que es de cuando era FEAPS en el año 2010, que todavía sigue y seguirá vigente. Lo que parece seguro es que no podemos decir que se baja el telón. La voz de las personas no podrá ser sustituida por ningún otro instrumento de la orquesta, por perfecto que este sea. Ninguno de ellos es capaz de recoger la profundidad que encierra una expresión humana y los matices que en cada uno de nosotros refleja este anhelo personal y colectivo que habita en nuestros silencios y en nuestras palabras. Y ya está. Gracias. Muchas gracias, Ana. Vamos a pasar. Y bueno, pues de la mano del artículo 12 de la Convención, naturalmente, está también el siguiente artículo, que es el artículo 13, y es que para que todos sean iguales ante la ley, para que todos tengan los mismos derechos, estos derechos, aunque los tengan, también tienen que conocerlos. Y la manera de conocer estos derechos es que ellos puedan leerlos, puedan entenderlos. Y entonces ahí es donde tenemos el tema de lectura fácil, del cual nos va a hablar Plena Inclusión Asturias, que es una pionera y además muy entendida, ¿verdad, Aida? Bueno, ¿me oís bien? Sí. Y también queríamos darte la enhorabuena por todos esos reconocimientos que tenéis. Gracias. Que si es posible, nos podrías decir. Sí, os explico luego un poquitín. Gracias. Bueno, gracias en nombre de toda la organización de Plena Inclusión Asturias, gracias a la organización, a Plena Inclusión y a Plena Inclusión Madrid por ofrecernos este espacio y poder presentaros este proyecto. Bueno, ¿quiénes somos? Yo soy la mitad del proyecto técnico de accesibilidad cognitiva de Plena Inclusión Asturias. Mi compañera Ana estaba previsto que estuviera aquí, pero se ha puesto muy malita. Entonces voy a ser yo la encargada de presentaros a todos vosotros el proyecto. Pero bueno, ella también es una parte importante de todo esto. Entonces creo que, bueno, se merece que la veáis. Además, seguramente muchos de vosotros ya la conoceréis porque es la responsable de familias también de la federación. El proyecto que os voy a presentar es, como os comentaba Ana, la adaptación de sentencias a lectura fácil. La adaptación de fallos judiciales de sentencias de modificación de la capacidad jurídica a lectura fácil. Este proyecto comenzó a desarrollarse en Asturias en 2016. Es un proyecto pionero y a partir de estos inicios en el Principado, otras comunidades autónomas han empezado también a poder desarrollarlo en sus respectivas regiones. Y bueno, creo con esto destacar también el convenio que se firmó el pasado jueves entre Plena Inclusión y el Consejo General del Poder Judicial, por el cual se van a empezar a adaptar a lectura fácil las resoluciones judiciales que conciernen a personas con dificultades de comprensión, lo cual creo que es, bueno, no es un éxito solo de Plena Inclusión en Asturias. Como siempre decimos en Asturias, cualquier éxito, aunque sea en Asturias, no es un éxito de todos, porque el proyecto que desarrollamos es un proyecto compartido desde hace muchos años, todos los que formamos parte de esta organización. ¿Cuál es la esencia del proyecto? Partimos de la base de que muchas personas han tenido o muchas personas, tanto hablo por mí como todos los que estamos aquí, muchas personas han tenido o tendremos un momento de nuestras vidas en el que nos vamos a tener que nos relacionemos con el juzgado correspondiente para una posible modificación de nuestra capacidad jurídica. Hasta este momento, las personas que se veían inmersas en este procedimiento no habían tenido la oportunidad de acceder a esa información tan importante para sus vidas de una manera accesible. No sé cuánta gente de aquí es jurista, pero bueno, yo no lo soy, y como la mayor parte de los que no somos juristas, el lenguaje en este ámbito es bastante complicado de entender. Y sobre todo con las personas que tienen dificultades de comprensión, esta dificultad se agrava.
Entonces, con la realidad de que el lenguaje jurídico es muy complicado de entender y la necesidad de hacer los entornos accesibles como un derecho social, un derecho de toda la ciudadanía, surge este proyecto que os estamos presentando hoy. Esto, como tenemos poquito tiempo, me lo salto porque lo ha comentado ya Ana, haciendo referencia al artículo 13 de la Convención, nuestra carta magna, digamos, de alguna manera, en el que, bueno, el artículo 13 se obliga a los Estados a asegurar el acceso de las personas, de todas las personas, a los procedimientos judiciales en igualdad de condiciones que el resto, incluso aunque ello suponga ciertos ajustes de procedimiento para que de esta manera se asegure el desarrollo de las funciones efectivas de estas personas como participantes activos del procedimiento, activos y directos. El proyecto de adaptación de fallos judiciales a lectura fácil empezó, como os decía, en 2016. Empezamos así, nosotros nos acercamos... Bueno, llamamos a la puerta del Tribunal Superior de Justicia de Asturias a presentarles esta idea. Nos derivaron de ahí al delegado en el Foro de Justicia y Discapacidad, el delegado de Asturias. Y bueno, tuvimos tanta suerte, como muchas veces pasa en la vida, que tienes que toparte con las personas adecuadas. El delegado en Asturias es una persona absolutamente comprometida. Le encantó la idea, no solamente aplicar esta metodología a las personas con discapacidad intelectual, sino todas aquellas que tengan dificultades de comprensión, que es de hecho uno de los objetivos de plena inclusión cuando hablamos de accesibilidad cognitiva, no limitarlo solamente al colectivo con el que trabajamos. Y bueno, pues de ahí él siempre de la mano de él, nos abrió la puerta a poder tener reuniones con las juezas de familias de Oviedo, que es a partir de las reuniones con ellas cuando este proyecto ya empezó a tener forma. Y empezamos haciendo un plan piloto, que era, bueno, un poco a ver cómo se lo tomaba la gente, cómo funcionaba esto, ¿no? E hicimos una adaptación de la cédula de emplazamiento, que les voy a explicar después, y la adaptación de dos sentencias. Todo ello tuvo una valoración muy positiva. Tuvo una valoración muy positiva y de ahí pues ya empezaron a gestionarse ya más cosas con la Dirección General de Justicia para que esto ya tuviese ya un cariz más estricto, más riguroso, ¿no? Como os comentaba también Ana, es un proyecto pionero. Es la primera vez que se hace tanto en España como en Europa el hecho de que la sentencia original se envíe a la persona junto con otro documento con el fallo en lectura fácil. Es importante señalar que el documento que nosotras adaptamos es un documento únicamente informativo, ¿vale? Se envía con la sentencia original, que es la que verdaderamente tiene validez, porque era algo que les ha preocupado siempre, bueno, cuando lo hemos presentado en diferentes ámbitos, a magistrados y a personas del ámbito jurídico, hasta qué punto esto puede tener alguna validez. No tiene legalmente ninguna validez, la validez la tiene a nivel de derechos y de cumplimiento de la convención, porque se está facilitando la información a la persona que va a recibir la sentencia. Ha tenido un gran impacto tanto a nivel nacional como internacional y el éxito principal está en ofrecer la información comprensible a personas con dificultades de comprensión que van a entrar en un proceso que afectará de forma definitiva a sus vidas. Lo hemos presentado, que era lo que decía Ana, donde lo presentamos en varios sitios. Al final nos parecía increíble que de una pequeña idea pues tuviese tanto éxito y tuviese una acogida tan buena por parte de tantas personas, ¿no? Fuimos al Consejo General de Poder Judicial a presentarlo en el Foro de Justicia y Discapacidad. Muchos de los magistrados, es decir, que se mostraron encantados y súper interesados en lo que estábamos haciendo y con ganas y motivados, digamos, de llevar a cabo una idea tan innovadora en sus respectivas comunidades autónomas. Lo presentamos también en el primer Congreso de Derecho y Discapacidad que se celebró en Elche en el 2017. Plena Inclusión España reconoció esta práctica como una de las buenas prácticas nacionales en el Congreso de Accesibilidad Cognitiva que se celebró en Cáceres. También fuimos en febrero a Viena a recoger el premio como mejor política innovadora en el Congreso Mundial Zero Project y lo vamos a presentar este miércoles en el Congreso Mundial
de tutela de adultos, con la traducción, en Seúl, ¿no? Entonces, bueno, estamos haciendo, llevando el trébol por bastantes puntos de la geografía, lo cual nos llena de orgullo y nos parece importante porque en todos los sitios en los que lo hemos presentado, la verdad es que ha tenido una acogida súper buena y también en otros países en los que incluso la convención o la aplicación de la convención está más desarrollada. Como os comentaba antes, desde el inicio la idea era hacer información accesible, información que la gente con discapacidad intelectual de hecho recibe y que es muy importante porque está afectando a esferas de su vida muy importantes, ¿no? Y tuvimos la idea de que ¿por qué no hacer la accesibilidad? Que aparezca la accesibilidad desde el primer momento del procedimiento. Entonces, cuando una persona se le va a modificar su capacidad jurídica, lo primero que recibe es la cédula de emplazamiento, que es la citación, ¿no? Estas citaciones son, bueno, esta es la citación original, la cédula de emplazamiento original. Son comunes a todas las personas que van a entrar en un juicio, entonces lo único que se cambian ahí son los datos personales. Entonces pensamos que, bueno, ¿por qué no hacerlo desde el principio? Ya que vamos a hacer el fallo de la sentencia en lectura fácil, bueno, pues también que la persona sepa por qué va a tener que ir a ese, por qué se le ha citado, por qué va a ir a un juicio, por qué se está haciendo esto. Y lo que creamos fue este modelo estándar que enviamos al juzgado y que pueden utilizar los jueces cuando lo necesiten. En este caso sé que las juezas de Oviedo, que son con las que trabajamos, lo utilizan en todos los procedimientos de modificación de la capacidad jurídica y bueno, como veis es un formato, un PDF autorrellenable que tienen en el juzgado y que, bueno, solo tienen que meter los datos personales de la persona. Sí que hemos añadido más información que la que viene en la cédula de emplazamiento original, como por ejemplo explicar a la persona por qué se le está citando a un juicio y qué es de hecho ese documento que está recibiendo, ¿vale? Es también importante señalar que en todo este proceso, desde que la persona recibe la cédula de emplazamiento, tiene la vista del juicio, se emite la sentencia y la jueza, según su valoración, nos remite a nosotras la sentencia, todas las partes implicadas están informadas de ello, tienen que estar de acuerdo y participan activamente. Hablamos de la persona cuya capacidad va a ser modificada, de su familiar o representante, judicial, del fiscal, de los abogados y de los magistrados. Todas las personas involucradas en todo el procedimiento saben, o sea, se les informa, se les ofrece la posibilidad de adaptar el fallo de la sentencia. Sí, ya voy rápido. De adaptar la sentencia y tienen que estar de acuerdo. En el 100% de los casos lo están y no, vamos, nunca ha habido ningún problema. De hecho, el feedback que hemos tenido ha sido muy positivo con respecto a esto. Y rápidamente, los beneficiarios de esta iniciativa, por supuesto, la persona, porque se respeta su derecho a acceder a la justicia de manera accesible y comprende, repito, lo que va a pasar con su vida a partir de ese momento. Y ya marcándolo en el encuentro en el que estamos hoy, los beneficios para la familia. Muchas veces para la familia tomar la decisión de modificar la capacidad de su familiar es muy difícil, sobre todo en personas, y esto por lo que nos comentan las juezas, personas con deterioros cognitivos leves. Entonces, para ellos supone una seguridad en la decisión que han tomado, porque se sienten respaldados por los poderes públicos, al ser el propio juzgado el que les hace llegar al familiar la formación de manera accesible. Y saben, además, que su familiar comprende por qué se ha tomado esa decisión y en qué medida va a afectar a su vida. Y ya por último, un ejemplo del fallo de la sentencia. Nosotros recibimos la sentencia completa, pero esto es lo que adaptamos. Y este es el resultado, un ejemplo del resultado final que enviamos de nuevo al juzgado, que la jueza, hablo de la jueza porque son las con las que trabajamos ahora, con las juezas de Oviedo, revisa con un último filtro, digamos, para que comprueba que está correcto todo lo que hemos adaptado con el contenido original de la sentencia, que es el que tiene validez jurídica, y luego ella se lo remite a la persona. Y bueno, pues como veis, la adaptación, pues siguiendo todos los parámetros de lectura fácil que todos conocemos y de adaptación con personas con discapacidad intelectual. Y nada, y muchas gracias. Muy bien. Gracias. ¿Qué pasa?
muchas gracias, Aida, enhorabuena de nuevo. Y bueno, pues ahora nos van a hablar de la EAPDI, que es el equipo de apoyo a la víctima con discapacidad intelectual o del desarrollo. Bueno, está presente allí. Nos va a hablar Belinda Fernández. Y esta es una iniciativa pionera de plena inclusión La Rioja. Como digo, pionera dentro del movimiento asociativo. Es una iniciativa que ha roto muchas barreras y muchos tabúes, pues para dar un apoyo profesional y especializado a las víctimas con discapacidad intelectual. Belinda, tú nos dirás. Buenas tardes. Podría comenzar a hablar pues por una frase que no sé si habéis oído alguna vez en este congreso. Yo soy madre de una persona con discapacidad, de una niña, ya con 45 años, lo digo con su permiso, le he pedido autorización para decir su edad. Quiero decir que con 45 años nos ha tocado bregar mucho, muchísimo, a lo largo de toda la historia y de toda la vida, porque había muchas cosas por hacer, ahora hay cosas muy bonitas, muy sofisticadas, muy buenas. Y bueno, en nuestro caminar la verdad es que hemos tenido que irnos profesionalizando con personas preparadas para atender a nuestros hijos de tal manera que han contribuido en nuestro caminar, en nuestros problemas, ayudarnos a ir quitándonos capas de sobreprotección, ayudarnos a quitar miedos, no todos, ayudarnos a correr riesgos, a veces muchos. En fin, hemos visto cómo nuestros hijos participaban en grupos de autogestores, que eran felices, tenían casi su propia vida y eso nos hacía felices y nos hace felices. Pero hay realidades que a veces no son tan amables, pero que están ahí. Me refiero a la vulnerabilidad de que son nuestros hijos, precisamente por su discapacidad intelectual, fáciles de manipular, muy reconducidos y que eso les hace ser con más facilidad víctimas de abuso. Si nuestra obligación como familias ha sido procurarles servicios, centros donde ir, buscar una educación inclusiva, proporcionarles si es posible un trabajo, nuestra obligación como familias y las de los profesionales en las que nos apoyamos y que trabajan por ellos es las de proteger y defender que sus derechos no sean vulnerados. Esta realidad de la que hablo viene marcada por cifras que a veces son escalofriantes. La verdad es que nos desayunamos un día, casi un día sí y otro también, con anuncios en situaciones de personas débiles que han sido víctimas de abuso. Me refiero a la población en general. Si hablamos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, la posibilidad de ser víctimas de abuso es 10 veces mayor. Ya si hablamos de mujeres, hablamos de 13 veces mayor. Lo triste de todo esto, como casi siempre, es que solamente el 3% de estos casos se denuncia, con lo cual la contrapartida es que el 97% queda silenciado o no denunciado. Estos datos se deben a factores que incrementan la dificultad que tienen las personas con discapacidad o del intelectual o del desarrollo de identificar y de comprender situaciones de abuso. Muchas veces porque a veces, como son tan fantasiosos, tienen tantos novietes o novietas, pues sus manifiestos no les damos la credibilidad que de verdad tienen. Otras veces porque no se respetan sus decisiones. La famosa frase, no es no, o te has enterado que he dicho que no, pues no respetamos muchas veces porque es tan fácil de que enseguida vuelva al sí. También nuestros hijos con discapacidad intelectual tienen menos educación sexual, algunas veces ninguna, que quizás los otros hijos nuestros. Y debemos de, como profesionales y como familias, procurarles esa educación y para que ellas puedan identificar y comprender una situación de abuso. Hemos de enseñarles que un beso robado no es un beso consentido. Que alguien te puede estar dando un abrazo o te puede hacer un magreo, un tocamiento descarado. Eso ellos lo tienen que saber, cuál es la situación y cómo tienen que diferenciarlo. También vivimos en una sociedad, hemos vivido, y todavía hay muchos tabús, que sobre estos temas existen, con lo cual se ha privado de la formación específica a profesionales para atender a personas en estas circunstancias. Todos estos datos nos llevan a que
se minimiza la capacidad de las personas con discapacidad intelectual para comunicar o denunciar estas situaciones de abuso. Y en el caso de que lo hagan, se encuentran con situaciones, pues, ambientes muy hostiles, lenguajes no adaptados, situaciones verdaderamente difíciles en salas frías, con personas que, a las que no entienden, con instrumentos y herramientas que no comprenden. Cuando la Junta Directiva de Plena Inclusión nos empezaron a contar todas estas cosas, la verdad es que cuando lo escuchábamos, asentíamos, negábamos, y se nos ponían los pelos de punta y dijimos, aquí hay un problema grave, serio, y hay que hacerle frente y coger al toro por los cuernos. Y no sé si fuimos muy valientes o demasiado osados, no sé. Pero decidimos que si allí estaba el problema y había que dar una solución, había que poner un remedio y preparar un equipo que verdaderamente se dedicara a esto, a atender a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo víctimas de abuso. Teníamos unas premisas, aparte de esa valentía que dicen, nos dicen los profesionales, fuimos valientes. Había que hacerlo con muchísimo respeto, con una gran responsabilidad, con una exquisita sensibilidad y, sobre todo, repito, respeto, respeto, respeto. Ahí tenéis una diapo de la evolución en lo que ha sido este equipo desde el año 2015 que se puso en marcha. Cómo han ido aumentando las cifras, algún año ha disminuido, y es que no veo muy bien de aquí, pero cómo se han atendido 89 víctimas, se han reconocido a 15 agresores, algunos de ellos están en prisión, otros tienen órdenes de alejamiento, otros medidas de... Quiero decir que el trabajo ha sido bueno. Bueno, se decidió formar el equipo y allí que nos embalamos en esta historia porque había que ofrecer ese apoyo que la gente no tenía. Sí, sí, no te preocupes. Ah, sí, gracias. De la mano de la UADDI, que fue la que nos dio más o menos esta charla, empezamos a crear un equipo de profesionales, a los que le llamamos facilitadores, dentro de los profesionales del movimiento de Plena Inclusión La Rioja, concretamente son 8 trabajadores sociales y psicólogos, que están asesorados por una letrada experta en discapacidad intelectual, también por la UADDI, la Unidad de Apoyo a la Víctima de aquí de Madrid, y desde luego respaldados hasta el final por la Junta Directiva de Plena Inclusión La Rioja, porque es nuestra obligación y nuestro compromiso. Llevan 5 años formándose, sí, 5 años, todavía se forman, y se han empezado a formar y están en ellos formándose en agresores con discapacidad intelectual. Parece que esto nos puede chocar un poco cómo se puede formar para trabajar con agresores, pero son personas con discapacidad intelectual. Si nosotros hacemos una distinción, no estaríamos cumpliendo la misión nuestra. Y aunque sean agresores, sí, podemos encontrarnos a agresores que puedan tener un perfil de delincuente, que los hay, pero también hay agresores con discapacidad intelectual que tristemente están repitiendo conductas que ellos mismos han vivido y que no saben tampoco que es una agresión. Creo que esto es importante. El apoyo que se ofrece a nivel individual, persona con discapacidad intelectual, para ayudarle a reconocer la situación de abuso, apoyo emocional, apoyo psicológico, acompañamiento en todo el proceso judicial y también apoyo a la familia. Y luego hay un apoyo en el entorno en el que hemos tenido que elaborar herramientas para establecer protocolos de actuación, de pautas, de cómo dirigirnos a, cómo cambiar, hacer estrategias de mejora dentro del ámbito jurídico, policial, médico, forense. Ha sido un trabajo duro, porque claro, hemos llegado a un estamento judicial o policial en que es delicado hablar de sentencias como hablas tú, como hablabas de términos judiciales o policías que detengo o que vienen a denunciar. Ha habido que hacer un... Pero ha sido la gota que ha estado horadando la roca ahí día, 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 día. Y ahora, afortunadamente, son ellos los que nos piden colaboración. Y eso creo que es un logro importantísimo. Hablando del campo que estamos hablando. Ha costado mucho, muchísimo. Porque, bueno, el estado de confort nos cuesta abandonarlo.
Bueno, como he dicho, la figura del facilitador es esta que apoya y acompaña a la persona con discapacidad intelectual que es víctima de abuso. Tiene entre sus funciones principales identificar la situación de abuso de la persona y el tipo de abuso, que esto es importante, porque hasta ahora en nuestro equipo han venido personas que han sido víctimas de maltrato físico o de abuso sexual, pero estamos hablando de que hay un abuso económico, de que hay un abuso personal, de que hay un abuso psicológico, que creo que acompaña en todos esos abusos, pues identificar, ese es el papel principal del facilitador, identificar si verdaderamente existe una situación de abuso y de qué tipo es el abuso. También lo que hace es conocer a todos los agentes implicados alrededor de la víctima, profesionales, familias, testigos si los hay, recoger los testimonios. Hace una elaboración de las capacidades de la víctima, hace después un análisis completo y un informe. Eso es importante a la hora de establecer la prueba preconstituida, si se concede por parte del juzgado, que luego podemos hablar. Se dedica a través de lectura fácil de adaptar las sentencias cuando las haya, gracias por el trabajo que habéis hecho, y de también adaptar acompañarlos a denunciar si quiere denunciar, si no quiere denunciar, respetamos el derecho a que no lo haga. Preparar esta prueba preconstituida que si se nos concede, para cuando haya un juicio oral. Adaptar, reconocer si hay signos físicos, si los hay, acompañar a la persona, si así lo desea, a un reconocimiento por un profesional especializado. Y caso de que no haya signos físicos de agresión, pedir un parte de lesiones. En fin, hay una serie de tareas que yo no sé si las he dicho todas. El apoyo que se ofrece a la víctima no solamente es a la víctima, es también este apoyo terapéutico emocional también a su familia, que es la que verdaderamente sufre también, si la hay, porque a veces no la hay, y entonces somos los profesionales casi, son los profesionales, que yo soy madre, esa parte de familia. Luego, cuando hablamos del apoyo en el entorno, yo creo que la implicación, no solamente de los profesionales de plena inclusión, que son los que han elaborado este equipo, sino de todo agente, jueces, fiscales, policía local, policía autonómica, guardia civil, fuerzas del hombre y todos los organismos, yo creo que eso ha sido el apoyo importantísimo que ha dado verdaderamente relevancia a este equipo. El día 31 de... yo creo que no ha habido organismo con el que no se haya tenido contacto. Además de esto, se ha hablado con la Unidad de Coordinación de Violencia contra la Mujer, la Consejería de Justicia, el juez magistrado del Tribunal Superior de Justicia, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, el área de Familia y Mujer, la Consejería de Servicios Sociales, los centros de salud, la Oficina de Atención a la Víctima de Delito. Yo creo que se ha tocado todo aquello, o todos aquellos organismos que están implicados en una situación de abuso. Y el día 31 de mayo del 2016 hicimos la presentación de largo en sociedad. Y digo de largo porque todos los jefes de Guardia Civil, policía y demás vinieron con su traje de gala. Vino el delegado de gobierno, vino todos los jefes y representantes máximos de todos estos organismos. Para nosotros eso fue, aparte de dar una visibilidad ante la sociedad de que existía este equipo, el respaldo fue importantísimo. Y saber y dar a conocer a la sociedad que existe una herramienta, que no están solos, que existe una herramienta que se puede usar y utilizar dentro de nuestro movimiento asociativo. Yo creo que eso es un logro que se ha conseguido a base de muchas horas de trabajo. Nos damos por satisfechos o es un triunfo saber que tenemos un protocolo y un procedimiento común a seguir, eso es importante, que el facilitador es una persona que no tiene nada que ver con la víctima, me refiero. Si viene una entidad, que a veces es la propia entidad la que te dice puede ocurrir esto, aparece un facilitador que no tiene nada que ver con esa entidad, que no pueda influenciar para nada en la persona y que pueda ser completamente aséptico en cuanto a que esta persona pueda o no a la hora de hacer sus declaraciones. Se ha dado formación a 150 personas con discapacidad intelectual para que identifiquen
la situación de si es abuso o no es abuso, cómo es el abuso, a quién pueden recurrir, qué es lo que pueden hacer. Y claro, tenemos una valoración positiva de 18 familias porque son las 18 familias que se han visto involucradas en este tema. Los profesionales lo han valorado como una herramienta buenísima porque por lo menos es una tranquilidad cuando hay una situación en un centro, me decía un presidente compañero, ¿y cómo vamos a hacer si en nuestra entidad se da un caso de abuso? Yo, presidente, y encima decido que se cree un equipo, pues eso es lo que hay que asumir. Pero el profesional lo agradece porque se siente apoyado. Y en cuanto al nivel del entorno, pues ha habido dos cosas importantes que yo quiero señalar. En primer lugar, dar visibilidad al equipo, generar alianzas con todos, con todo el entorno. Por primera vez en La Rioja, el Palacio de Justicia se ha trasladado de domicilio. Es en un edificio que donde estaba antes la Guardia Civil, ahora están los juzgados, el Palacio de Justicia. Entonces hay una sala que se llama la Sala Gesell, que es un ambiente mucho más agradable, mucho menos hostil, donde se nos ha permitido usar, la estrenamos de hecho, y se ha aprobado por primera vez la prueba preconstituida, en la que consiste en que los abogados y los fiscales nos entregan las preguntas, las adaptamos a lectura fácil, se las volvemos a remitir el juez da el visto bueno o no, y si nos permite usar que haya un facilitador en el interrogatorio que puede acompañar a la persona víctima de abuso. Con lo cual, a veces no entiende la pregunta o la situación es incómoda en esa pregunta y el facilitador puede intervenir, pues por ejemplo, te tocó en, y puedes ver a la persona muy nerviosa, el facilitador puede ponerse y decir, señálame dónde te tocó, que te puede ser más fácil. Se está comunicado continuamente vía telefónica a través de un cristal, como vemos en las películas, y entonces el juez da el visto bueno si permite o no permite esto, o si hay que repetir o no la pregunta de una u otra manera. Yo creo que eso es importante. Como he dicho, otro logro, que los jueces ya están reclamando nuestro apoyo y que hay una cosa importante. En las órdenes de alejamiento hay una coordinación entre el equipo, el EADDI, policía y Guardia Civil, y eso creo que también es importante. Así que yo, padres, madres, familias, que debemos proteger y velar por nuestros hijos, yo animo a que este acto pionero en el movimiento asociativo de plena inclusión demandéis a vuestras entidades que esto que es bueno esté en los programas, tendría que ser algo más, una herramienta más en la vida de nuestros hijos, como apoyo nuestro. Ya sé que son situaciones muy incómodas, pero a veces, pero yo pondría una caja ahí y no esperaría el día San Juan, yo la quemaría ya, donde prejuicios, tabús, esta educación, mala educación que hemos recibido sexual, y pondría una mochila, pero no atrás para que me pese, sino delante para protegerla, con valentía, con coraje, rebuscaría ahí abajo ese algo de reivindicación que nos tiene que quedar, porque al principio las familias gritábamos mucho, reivindicábamos mucho y ahora parece que hemos bajado el tono. Pues no, yo ahí rebuscaría y pediría que esto fuera impuesto, porque quienes van a ganar indudablemente son nuestros hijos y nuestras hijas. Gracias. Porque yo la pregunta que me hago es, ¿este equipo se debía de pedir respaldo personal, económico, administrativo, a federaciones, asociaciones, confederación, administración, políticos, para que tuviera de verdad la fuerza y las herramientas para hacerlo? Porque yo me pregunto, es que si le toca a mi hija, pero si le toca a la tuya, o a tu hijo, o al otro. Gracias. Gracias, Belinda. Bueno, pues ahora vamos a abrir un turno de preguntas para aquellos que estén interesados y quieran hacer alguna pregunta de los temas que se han tratado. 5 minutos tenemos para el turno de preguntas. Sí, allí parece que hay una pregunta. Hola, buenas tardes y enhorabuena a todas por vuestra exposición y por vuestro trabajo. Mi duda es con respecto a la reforma que va a haber en el tema de la incapacidad, porque está muy bien que se les reconozcan los derechos. ¿Me escucháis? ¿Lo acerco más? ¿Lo alejo? Acércate. ¿Me escucháis bien vosotros? Sí, sí, sí.
Pero yo creo que puede crearse una situación de desamparo para las personas que han estado incapacitadas o que pueden estar incapacitadas, tanto discapacitados intelectuales como de otro tipo, porque antes estaba la figura del tutor, que por ley tenía que hacer la rendición de cuentas. Con esa incapacidad, cualquier acto que realizaba la persona era nulo de pleno derecho. Por ejemplo, si a una persona que estaba incapacitada se le engañaba para la firma de la venta de su vivienda que había heredado de sus padres, esa venta era nula. Si no existe en sí la figura de la incapacidad para protegerlo, entiendo yo en este aspecto, ¿el nuevo artículo de la Convención contempla esa protección para estas personas o quedan totalmente desamparadas? Están las salvaguardias. Es el concepto de salvaguardia desarrollado, que es para prevenir abusos de, sobre los derechos de la persona, pero también para asegurar el tráfico jurídico, que se llama, la seguridad jurídica. Entonces, que no haya tutor, que no esté incapacitado, no quiere decir que no esté protegido esa persona. Si firmara, a ver, si hubiera una... Puede pasar que haya pasado por un juzgado y entonces no tiene tutor, pero tiene curador. Y ese curador es una figura de protección que también tiene que rendir cuentas y que tiene que actuar con unas garantías. Ese curador tiene que pedir una autorización para, por ejemplo, vender una cosa que no es suya, que es de la persona a la que está protegiendo. Eso tiene que ir a un registro de la propiedad que está marcado ahí, con lo cual hay una serie de garantías que no van a desaparecer. Lo que desaparece es decir que la persona no cuenta, no se le incapacita, pero no quiere decir que esté desprotegida. Se ponen medidas de apoyo para garantizar que eso se puede hacer. Y entonces, si no ha pasado por una serie de garantías, es nulo de pleno derecho, pero también puede pasar que sea anulable. Si tú haces algo que está un poco en dudas, que no quedó bien y tal, lo que pasa es que es más incómodo. Si hacemos anular, lo que quiere decir es que tienes que empezar un proceso para demostrar que aquello no estuvo bien y para decir que hubo un perjuicio de la persona, que no se hizo correctamente. Pero las garantías son las salvaguardias desarrolladas. Depende de cada persona con más intensidad o no, y por eso tienen que ser proporcionales. Las sentencias de incapacitación anteriores a la fecha de los cambios podrán ser revisables. Sí, y hemos estado comentando, bueno, desde luego los especialistas son los excelentes profesionales de la red de juristas de plena inclusión de las asociaciones, yo soy colaboradora, sí, pero lo que pone en el proyecto, y desde luego yo creo que eso sí que pasará a aprobarse, es que en un periodo de 2 años, a mí me parece poco con los medios que hay, estábamos hablando de que medios hará falta poner también, se deberán de revisar todas las sentencias anteriores a la reforma de la ley. Entonces, incluso antes de eso, cualquier persona ya ahora puede revisar. O sea, eso no quiere decir que desde ahora no se pueda. Pero, desde luego, a partir de la aprobación de la ley, hay un periodo de 2 años en el que se revisarán las sentencias. Por lo menos para pasar de tutelas a curatelas. Sí, a mí me ha llamado la atención que has dicho que todos estos procesos se tendrían que revisar cada 3 años. Sí, es que lo pone también el proyecto. Pero eso es imposible en este país. Es que es lo que estamos diciendo. Es decir, esta grandísima novedad que va a ser que todo sea mucho más flexible y más personalizado, yo no supongo que irá con medios. O sea, tienes que poner medios. No sé si tanto de más recursos personales, que sí, porque hará falta incluso contar con personas que van a decir... que tienen personas de apoyo a la toma de decisiones, ¿no? Tenemos que terminar ya, me están diciendo. Solo decir, me he llamado la quizá eso es, o medios o reformar las maneras de hacer, que a veces no es tanto poner más medios, sino cambiarlos. Ya, o sea, que igual tienes que poner las distintas, lo que se hace ahora de otra manera. Sí. Porque los juzgados están ya colapsados hoy. Sí. En 2 años hay que revisar todo lo antiguo, y luego cada 3 años hay que revisarlo todo. Vaya, pues la... Sí, sí, sí. Bueno, espero que vaya bien. Voy a quitar esto. No.
Bueno, pues esto es todo de momento. Felicitarnos por el avance en derechos que tenemos y sobre todo seguir reivindicando y seguir luchando por los derechos de las personas y de las familias. Nada más, buenas tardes, gracias.